15 de septiembre de 2013 se cumplieron 300 años desde la bendición y solemne traslado de la parroquial de San Juan Bautista desde, como nos dicen los documentos, la parroquia antigua a esta nuevamente fabricada. Hacia 1573 se había iniciado la edificación del templo, que ha acompañado el devenir de los pozueleños desde aquellos remotos tiempos. Reinaba Felipe II, aquel en cuyos dominios no se ponía el sol, y la monarquía hispánica se encontraba en el cénit de su hegemonía. Tan solo habían transcurrido 10 años desde el final de las sesiones del Concilio de Trento, y la Iglesia contrarreformista tenía en la construcción de nuevos templos uno de los instrumentos para aplicar las directrices emanadas del Concilio Tridentino. La antigua parroquial se encontraba en las afueras de la población, en lugar desacomodado. Y se decidió construir una nueva en la plaza pública. Junto a los edificios civiles más importantes, el ayuntamiento y el pósito. Antes de dar comienzo a las obras, fue precisa la compra de diferentes casas para obtener, una vez demolidas, el solar donde habría de levantarse el templo. Comenzadas las obras, además de contratar maestros canteros y alarifes, fue precisa, debido a la falta de caudales, la intervención de los propios vecinos de Pozuelo, para dar peones en la dicha fábrica y a las personas que tienen carro y mulas, repartirlas, que traigan piedra, cal y arena, sin que la dicha iglesia pague a carreto ni jornal, excepto darles algún vino para el dicho trabajo. Debió continuar la obra durante los restantes años del siglo XVI, aunque con alguna interrupción. Pero en los primeros años del siglo siguiente, por falta de medios, se paralizó la construcción. Tal y como nos cuenta la visita de la Orden de Calatrava de 1606, que pide que en lo alto de las tapias se ponga una cruz de madera, en la parte que pareciere al cura,
y en una puerta se eche una puerta de madera con su llave, para que esté cerrada para cuando venga algún obispo la pueda bendecir. Esto ocurriría el último día del año 1611, cuando don Melchor de Soria y Vera, obispo auxiliar de Toledo, que se encontraba en Pozuelo para confirmar a las criaturas, procedió a la bendición de la obra. Y así, por fin, para que tal cual se le ha cumplido para celebrar el culto divino. Más de un siglo siguieron los vecinos de Pozuelo pasando junto a las tapias de la inconclusa iglesia de la plaza para dirigirse a las celebraciones litúrgicas que tenían lugar en la iglesia extramuros. Hasta que a comienzos del segundo decenio del siglo XVIII, las obras se reanudaron gracias a la intervención de un vecino, Jerónimo Delgado, que emigró a las Indias, recalando en Puebla de los Ángeles, del Virreinato de Nueva España, actualmente México, donde hizo fortuna y dejó en su legado o testamento 8.000 pesos para concluir y perfeccionar la obra de dicha iglesia. De este modo llegamos a la efeméride que celebramos en el año 2013. Pues como se recoge en el documento conservado en el archivo parroquial, el día 15 del mes de septiembre del año de 1713 se bendijo la iglesia de la plaza. Hizo la bendición el licenciado don Juan Martínez Cobo, del hábito de Calatrava, prior de esta villa del Pozuelo. Le puso por advocación San Juan Bautista y se hizo la traslación del Santísimo Sacramento y todos los demás santos, insignias, vasos sagrados y presea de la parroquia antigua a esta nuevamente fabricada. Thank you.
El día 17 del mismo mes y año se hicieron 3 días continuos de fiestas, que la primera hizo la villa, la segunda un devoto y la tercera los pobres. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Y en ella predicaron los reverendos padres lectores de teología, fray Eugenio Retuerta, de la Orden de la Observancia y conventual de la Villa de Carrión, el segundo, el padre fray Juan de Santiago de los Recoletos, del Santo Padre San Agustín, de la Villa de Almagro, y el último, fray Domingo, del Espíritu Santo Descalzo de San Francisco, de la Villa de Almagro. Asistió la música de Ciudad Real. Y para que todo conste en los siglos venideros, se pone en este libro esta anotación, siendo de esta dicha villa el licenciado fray don Juan Martínez Cobo, del hábito de Calatrava. En ella, en 21 de septiembre de 1713. Habían pasado más de 140 años desde que, con licencia y provisión de su majestad, se iniciasen las obras. Había cambiado la dinastía reinante, pues en ese mismo año de 1713 se firmó la Paz de Utrecht, que ponía fin a la guerra de sucesión española entre España e Inglaterra. España pasaba a ser una potencia de segunda fila, culminando un declive que había ido increciendo a lo largo de todo el siglo XVII. Y los gustos estéticos también habían cambiado. Si la obra se hubiera ejecutado de forma continua, estaríamos hablando de una iglesia distinta, cubierta con bóvedas de crucería, con cruceros y terceletes. Es decir, una bóveda de terceletes que se utilizaban, aún a finales del siglo XVI, pese a ser un arcaísmo. Pensemos que en esta época ya estaba iniciado el monasterio del Escorial, muy avanzado en lo arquitectónico y que paradójicamente, pese al dicho popular, tan solo se concluyó en poco más de 20 años, 120 menos que nuestra iglesia parroquial. Thank you.
Para concluir, una reflexión. Solemos valernos de las conmemoraciones, de la rotundidad de una fecha exacta, para, con toda la pompa posible, hacer sonar fanfarrias y anotarnos un mérito que no nos pertenece, ya que son nuestros ancestros, aquellos que nos antecedieron, los que hicieron posible que festejemos hoy los 3 siglos de nuestra Iglesia. Tomemos como ejemplo este tiempo transcurrido para reflexionar sobre este valor artístico y espiritual y pensar que, igual que lo hemos recibido, debemos legarlo a las generaciones futuras.